Esto es una isla de plástico y no es la única. En el Océano Pacífico actualmente se está acumulando tal cantidad de basura que su extensión supera ya la de España, algo que empieza a denominarse el séptimo continente. Por tanto, reciclar ya no es una opción, se ha convertido en algo fundamental. Conceptos como la economía circular, con su regla de las 3R, o la innovadora filosofía de la cuna a la cuna, se están implantando como una necesidad. Todos sabemos más o menos qué va en cada contenedor, ¿seguro? En el contenedor amarillo van los envases de plástico, tetrabricks, latas, aunque también el papel de aluminio, el film transparente o las bandejas de Polyxpan. ¿Pero cualquier objeto de plástico iría aquí? ¿Una maceta o un cubo de plástico de la playa? No, no irían aquí. Ni los cubos de plástico, ni biberones, ni utensilios de cocina de plástico. ¿Pero y los juguetes de plástico? Tampoco. Si están inutilizables, irían al contenedor gris o mejor aún a un punto limpio. Y si están aprovechables, dónalos, porque es triste desecharlos cuando aún tienen vida útil. Por otro lado, el contenedor verde está destinado a los envases de vidrio, botellas de cualquier color, tarros, frascos de conservas, tarros de cosmética y perfumería. ¿Pero iría ahí un vaso? No. Copas, vasos y otros elementos de cristal tienen óxido de plomo, que no se puede fundir en los mismos hornos donde se producen los envases de vidrio. Tampoco la loza, la cerámica, tapones, espejos, lunas de automóviles, tubos fluorescentes o bombillas. En el contenedor azul va el papel y el cartón, pero ¿una servilleta de papel usada iría aquí? No, en este contenedor va el papel, los periódicos, los papeles de propaganda o el cartón. Pero no irían los bricks, aunque parezcan de cartón, ni las servilletas de cocina o papeles sucios, tampoco los pañales o compresas que irían al contenedor gris. Estos residuos que hemos comentado que no tienen un contenedor específico en la vía pública irían al contenedor general, el gris, menos los que específicamente esté determinado que deban desecharse en un punto limpio, como los tubos fluorescentes o los neumáticos. Solo tenemos una tierra, vamos a cuidarla.